No, 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 no. ¿Cómo no lo quieren comprar? ¿Cómo? Dame la fiscal ahí. Yo mandé a meter un pan de 160 para que revisara las paraturas, ¿se acuerda que vino? Ajá. ¿Y dónde está? Bueno, está bien. Si no lo dicen, ahorita viene la Guardia Nacional y todos me sacan todo ese pan que te escondió. ¿Dónde está el pan que estaba previsto para la gente de Tala? ¿Dónde está? ¿Quién mata? ¿Dónde está? ¿Los empleados no agarraron pan arriba? Agarró pan, no salió empleado. ¿Dónde está el pan? O sea, yo te pido a ti, por favor. Yo puedo hornear más. No, perdón, no me mareé con el tema de hornear más. ¿Dónde está el pan que se comprometió aquí para la gente que está en corte? Aquí va a ser una persona detenida. Tú eres el encargado, no sé dónde está el dueño. Pero tú puedes hacer con este negocio. Ustedes son los que están haciendo lo que quieren, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Están diciendo una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que no tiene sentido, hermano? O sea, hay un tema, usted, esto es un servicio, para usted es un negocio. Pero usted tiene que prestar un tema, garantizar las condiciones de atención. Tiene que le lea la ley, búscame la ley de precio justo. Si se roban las tablitas, no, hermano, eso es su problema, la compra. Ah, claro, claro, se me roban a mí. La compra, no, usted la compra. Usted la compra, usted la reforma. Usted denunció la tablita. No, perdón, porque usted le está faltando respeto. Aquí es un variante de respeto. Póngame a la Guardia Nacional inmediatamente. Usted va a hacer lo que te va a dar. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo me dijo? Permiso. Usted me va a escuchar a mí. Sí, te voy a escuchar. Pero primero me está diciendo que le estoy faltando el respeto porque no está obligado. Yo, hermano, usted está diciendo que usted nosotros lo que estamos bloqueando aquí. Bueno, usted me dice a mí que es que nosotros estamos inventando porque usted le robaron una tablita y por eso no. Usted no le da la gana. Porque sí, usted lo dijo, lo está grabado. No, bueno, está profesor. Además, tú estás desafiando. La tablita. Perdón. Usted está en una actitud esa, búscame la Guardia Nacional, hermano. Mira esta perla, mira. Muéstrale eso a las cámaras. No lo quite, mamá. No lo quite. ¿Dónde está el marcaje de esto, padre? Mira, y el marcaje de precio y la factura de compra de esto la tiene. ¿Quién la puede tener? ¿Dónde está? ¿Quién es el encargado? Búscala para acá. Mira. No tiene marcaje de precio, mira. Mira esta vaina. Es una panadería. Tienen que estar permanente. Ustedes tienen que hacer estos operativos permanentemente en todas las panaderías de Caracas. Porque se ponen de acuerdo para hacer pan a una misma hora y todo. Es importantísimo que estén ahí presentes. Porque esta gente, me imagino que algo de oposición. Porque no tiene un motivo para que ellos hagan lo que están haciendo. Estos sistemas que están aplicando hoy, perfecto. Y ojalá que el presidente siguiera, o sea, el gobierno siguiera con estas condiciones, porque hay muchas panaderías que tienen este mismo caso y sigue vendiendo, porque aquí nunca comíamos pan siciliano. ¿Quién conoce el pan siciliano? Pero aquí todas las panaderías le venden eso. ¿Qué pasó con el pan francés que era pequeño? Desapareció. Yo por lo menos fui así, yo tuve un incapacitado 6 meses sin trabajar. ¿Usted cree que yo tengo 500 bolívares todos los días para comprar? Yo ya asigno la cola porque está 180. Hemos encontrado, por ejemplo, que este establecimiento aquí, localizado en la campiña, tenía un letrero, como lo pueden evidenciar las imágenes de apoyo, que decía, no hay pan hasta nuevo aviso. Y resulta que cuando entramos, igual que ocurrió en el día de ayer, yo personalmente constaté eso, teníamos aproximadamente 100 sacos de harina de trigo, tenía la manteca, tenía el azúcar, materia prima esencial para la producción del pan. En este caso, esta panadería, por la situación de los diferentes ilícitos, además condiciones de insalubridad, condiciones pésimas de atención a las personas, estamos solicitando al Ministerio Público la detención de los 3 responsables, los 3 encargados de este establecimiento, y así lo estamos haciendo a nivel nacional.